Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día, martes 23 de marzo de 2021. Comenzamos con la acción de Facebook, que finalizó el día lunes a US$293,40, un alza importante. Experimentó el papel con objetivos ahora en 295,60 y 299,80, los máximos de la víspera. La baja, 289,25, 286,50 y 282,65, con una línea de tendencia en este gráfico de una hora que le da marco a este movimiento y que le da soporte además a una probable baja, con indicadores que presentan algunas señales de agotamiento, momento pierde velocidad, en tanto el RSI sale de la zona de sobrecompra para entrar en zona de trading estocástico con una marcada señal bajista. En tanto, Apple finalizó el día lunes a US$123,35, tendencia lateral del gráfico de 4 horas con un ligero sesgo alcista, tomando en cuenta la dinámica de las últimas velas de la víspera, con objetivos en 124,95 y 127,15 máximos del día lunes a la baja, 120,90 y 118,30 le sigue los mínimos de la semana anterior en 116,35, gráfico de 4 horas en este caso, que presenta una tendencia bajista de largo plazo por lo menos y que deberá superar justamente el quiebre de US$125. Por su parte, Amazon finalizó el día lunes a 3.108,35, una tendencia que se mantiene lateral en el gráfico de una hora con soportes en las zonas de 3.067 y 3.019,30 al alza, 3.140 y US$3.175. Máximos de la semana anterior con indicadores que presentan señales de agotamiento en el movimiento alcista actual. Por su parte, Google figura y cotiza a US$2.030,22, una tendencia que se mantiene ligeramente bajista en el gráfico de una hora en un contexto alce lateral y muy complicado de analizar con un primer soporte en la zona de 2018,60, 2006 y US$1.995, zona de mínimos el día 3 de marzo, con una corta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes que le da soporte al movimiento actual y con objetivos alcistas en 2049 y US$2.064 con indicadores que presentan algunas señales de agotamiento del movimiento actual con una serie de señales tanto de RSI como estocástico a la baja ya tangibles para las próximas horas. En cuanto a Tesla, cotiza a US$669,54, abrió con un gap de agotamiento en el movimiento alcista actual y ahora va a buscarlo con un primer soporte en la zona de 656,90, seguido de 637,15 y 622,10, zona de mínimo la semana anterior, al alza 686,30 y 712,45, los indicadores que apuntan a la baja para las próximas horas parece anticipar justamente la cobertura de este gap. Finalmente, Bank of America finalizó el día lunes a US$37,66, extiende la acción del banco, una tendencia alcista de mediano plazo en el gráfico de una hora con objetivos en 38,30 y 38,90, le sigue 39,40 a la baja, 37,30, 36,80, 36,30, con esta línea de tendencia que su quiebre podría determinar una caída importante del papel. Los indicadores de todas maneras apuntan al alza para lo que queda del día, tanto momento como estocástico, justamente parecen anticipar que puede haber un movimiento favorable al papel durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana martes, mañana miércoles.